Las Cortes Office Solution. Somos especialistas en venta de mobiliario, material de oficina e informática. Todo lo que necesite lo encontrará en nuestras instalaciones del Polígono Río San Pedro, en nuestra tienda de regalos del centro de Cádiz, o bien a través de nuestra página web www.distrilascortes.es. Las Cortes, nuestra vocación es el servicio. El obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza, clausuraba ayer noche en el convento de Madres Carmelitas Descalzas de la capital el curso Cofrade 2017-2018, en el que resaltó el papel de las hermandades y de los cofrades en el seno de la Iglesia. Al acto asistía el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, así como numerosos consejeros y hermanos mayores de las corporaciones penitenciales y de gloria. Recordemos que el curso clausurado fue inaugurado por el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo. La Iglesia de las Carmelitas se quedaba pequeña para la clausura del citado curso en puertas del Via Crucis Jubilar Diocesano, que reunirá en Cádiz un total de 15 pasos, muchos de ellos llegados desde distintos puntos de la diócesis de Cádiz-Ceuta. Concretamente, las Carmelitas se encuentra estos días recibiendo culto la imagen del Señor del Amor de Chiclana, que participará en el piadoso ejercicio. El Señor marchará este domingo hasta la Iglesia Conventual del Carmen, desde donde saldrá el próximo día 7 de julio para participar en el Vía Crucis Magno. El jubileo pretende ser un año de gracia, un año de profundización en la fe y un año donde se renueve nuestra vida cristiana con la gracia de Dios, para que cumplamos nuestra vocación y nuestra misión, que es la santidad. La Archicofradía de Jesús del Ecce Homo y María Santísima de las Angustias y la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores celebran en el día de hoy Cabildo General de Elecciones, presentándose en ambas corporaciones una sola lista encabezada en Ecce Homo por Ramón Sánchez Heredia y en el Nazareno por José Manuel Verdulla. La próxima semana informaremos con más detalle de ambos cabildos. Hablando de cabildos, la pasada semana se celebraba uno especial en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma Coronada, con carácter de urgencia, requerido por la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Señor de la Misericordia y María Santísima de las Penas, que preside como hermano mayor Francisco Lucero. Un solo punto a tratar, coronación de la Virgen de las Penas. Al mismo se presentaba más de un centenar de hermanos que recibieron información detallada de los trámites a seguir para una futura coronación de la titular dolorosa. A este respecto, el párroco de La Palma y delegado episcopal de Hermandades, padre Juan Enrique Sánchez, recordó en palabras del obispo Monseñor Zornoza el camino a seguir para lograr la concesión de tan alta distinción, que debe ir pareja con unas misiones a llevar a cabo en el barrio de la Viña para integrar más a sus vecinos en la vida de la Iglesia. La propuesta fue aprobada por mayoría. La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón ha cerrado el acuerdo para el acompañamiento musical de sus pasos en la Madrugada Santa de 2019. En concreto, el paso de misterio irá acompañado de la agrupación musical Polillas de Cádiz, y el paso de palio por la banda de música Maestro Enrique Montero de Chiclana de la Frontera. La Hermandad de la Buena Muerte ha dado a conocer el día en el que van a trasladar sus imágenes titulares hasta la Iglesia Conventual de Santo Domingo durante el tiempo que duren las obras en el interior de la parroquia de San Agustín. Será el próximo 12 de julio a las 9:30 de la noche, recorriendo las calles San Francisco, Nueva, San Juan de Dios, Plocia y Santo Domingo. Por otra parte, la Hermandad de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura, con sede canónica también en la parroquia de San Agustín, trasladarán sus imágenes, en este caso, hasta la iglesia de San Juan de Dios. La Vocalía de Caridad de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad continúa con su obra social de ayuda a los más necesitados.
En esta ocasión se han entregado alimentos a la Asociación Calor en la Noche y a la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, consistentes en más de 100 litros de leche, cajas de galletas y tetrabricks de caldo. Hace pocas semanas, la decana Hermandad colaboró con más de tonelada y media de alimentos en otros centros gaditanos. La Hermandad de Sanidad celebra el próximo 14 de julio, a partir de las 10 de la noche y en el baluarte de la Candelaria, su segunda edición de la gala Nuestra Señora de la Salud, dedicada al flamenco. El evento, que tiene carácter benéfico, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Los beneficios irán destinados a la Bolsa de Caridad San Juan de Dios, de la citada hermandad. La velada, que será presentada por la periodista Manoli Lemos, ofrece un cartel de lujo con Juanito Villar, Juan Villar hijo, Raúl Gálvez, Manuel de Angustias, Samara Montañez, María José Fernández, Adeli La Mojarrita, Pilar Villar, Joaquín Linera Cortés, niño de la Leo, Oliva Cordero, Pilar La Jineta, Paco Reyes, Alberto Raya y Sergio Monroy. Asimismo, durante la gala tendrá lugar un homenaje al músico y compositor Diego Magallanes Figuereo. Durante la gala, el baluarte de la Candelaria contará con una barra en la que se servirán comidas y bebidas y que estará atendida bajo la dirección del bar Casa Tucho. El precio de las localidades es de 15 euros y se pueden adquirir en www.tiquentradas.com, Discos El Melli, Bar Casa Tucho y en la taquilla del baluarte de la Candelaria, además de apartarlas por teléfono al 666-728-807. La Asociación Patrimonio de Santa María ha organizado para la jornada del próximo 14 de julio una gala flamenca a las 9 de la noche en el patio del Colegio La Salle Viña, en la que participarán la Academia de Baile de Gema Jiménez y su grupo flamenco, así como la antología carnavalesca Los Cleriquillos. El donativo de entrada es de 3 euros. El importe se destinará a la obra social de la citada asociación. La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Puerto Real ha iniciado los actos en honor a su titular con la presentación del cartel de las fiestas en honor a la Señora. Los cultos comenzarán el próximo día 12 de julio con un solemne triduo en la Iglesia Prioral de San Sebastián, que se iniciará a las 7:30 de la tarde. Las predicaciones estarán a cargo del dominico del convento de Santo Domingo de Jerez, Fray Salvador Seralta Villaplana. Volvemos nuevamente después de ver la actualidad cofrade, que como habrán podido comprobar también es muy extensa. Se nos había quedado con Rafael Guerrero pues hablar de ese concierto benéfico del próximo 2 de julio que habíamos enseñado anteriormente, pero quería puntualizar algo, ¿no? Sí, lo primero que me gustaría es invitar a todos los televidentes que esta noche nos están viendo al concierto, por dos motivos. Primero, por la calidad del mismo, como bien han dicho, es un concierto que han preparado la Escuela de Música del Colegio San Felipe Neri, que dirige nuestro hermano también, Daniel Borrego Marente. Aparte de la calidad, la finalidad es muy importante, por cuanto que todo lo que se recaude en el concierto irá, como en el que celebramos ayer, íntegramente para las Hijas de la Caridad del Comedor Virgen Poderosa de la calle María Arteaga de nuestro barrio de San Lorenzo, que desde hace ya muchos años, especialmente desde la coronación de Nuestra Señora en 2011, pues nuestra colaboración intenta ser hasta donde nuestras posibilidades nos llevan. Volvemos ahora con Ketama. Nos habías hablado de los estrenos, pero se había quedado algo en el tintero que no quiero que se te pase. No quiero que se me pase. Otro hermano de la hermandad ha donado una ánfora de talla que irá, bueno, pues en los laterales del paso. Y bueno, es un poco especial porque es un hermano muy cercano a nosotros. Entre bambalinas, el mayordomo nos estaba apuntando las flores que va a llevar el señor. Pero yo tengo que leerlo, porque va a llevar rosas, va a llevar anturios, va a llevar calas, lilium y pericum, que yo no sé qué flore, habría que preguntarle también al señor Marchena, que seguro que lo sabe. Pero ¿cuándo vamos a ver en Chiclana el señor del amor con su propio misterio? Pues como te decía fuera de cámara, cuando deben de invitarnos a efemérides de este tipo. Porque esto es mucho trabajo. Esto es mucho trabajo. Habéis estado hace 2 años cuando la procesión magna mariana de Chiclana, que iba a la Virgen Preciosa. Sí, sí. Tengo una gana de verla ya en su palio. Yo creo que eso no lo voy a ver ni yo.
Sí, 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 sí. Hombre, vamos a pedirlo, por Dios, que no tarde tanto, que no para tarde. Que vayamos por lo menos con un poquito de brío, ¿no, Rafael? Sí, a poder verlo y a poder disfrutarlo, que hombre, es lo que claro. es lo importante. Nos ha quedado, no quiere que te hable de las calles porque se te van un poco, pero bueno, la salida y la recogida del Carmen y el acompañamiento musical. Pues mira, salimos a las 6:30 de la tarde y nos recogemos a las 2 de la madrugada aproximadamente. Y nos acompañará la banda de cornetas y tambores de Amor y Sacrificio de Lebrija. Uh-huh. Me decía Ketama que ya tenían las sillas todas que le había adjudicado el secretariado diocesano, todas vendidas ya, e incluso le habían hecho una mano a alguna que otra hermandad, de Amelia, de San Roque sí, y sí. demás, ¿no? Sí, pero sí. ahora le devuelvo la pelota al subdirector del secretariado. ¿Cómo va la venta de sillas? Que me decían ayer que hace falta darle un empujoncito. Un empujoncito. Sí. De todas formas, sabemos cómo somos, que dejamos las cosas bastante para última hora, y también sabemos y confiamos en que va a haber una venta importante al final con el tema de las personas que vengan de fuera. Claro. De todas formas, a estas personas que vengan de fuera queremos insistir en la posibilidad de que, sin tener que esperar cola al llegar ni nada, por medio de ticket entradas, pueden adquirir las sillas para la Plaza de San Juan de Dios, que es un sitio, para el que lo conozca, precioso, entre el sí. muelle y nuestro ayuntamiento, y la pueden adquirir desde su localidad y venir aquí ya con su silla adjudicada. Aprovecho para comentar que nosotros también estaremos en esa procesión, ese Vía Crucis jubilar diocesano, pues haremos un directo también que... creo, me estoy adelantando un poco todavía a lo que al final decida nuestra directora, pero que va a tener cobertura pues para toda la provincia o casi toda la provincia, con lo cual aquellas personas que no puedan venir desde Chiclana, desde Conil o desde Algeciras, tendrán la probabilidad y la posibilidad de verlo en directo. Me parece una gran idea, José Manuel, porque como sabe, soy la televisión que podréis llegar a esos rincones. Llegamos a muchos sitios, sobre todo. Llegamos a residencias de mayores, llegamos a hospitales que mucha gente que no puede tener la posibilidad de andar o de uh-huh. o de moverse por sí mismo, ¿no? Y entonces es una forma importante. ¿Qué música va a llevar la Virgen de los Dolores? Pues nos acompañará y los horarios un poco. Sí. El horario de salida lo tenemos a las 20:05, por cuanto que al ser la penúltima tenemos entrada en la calle Nueva a las 11:05 de la noche. A las 12 tendremos la reflexión de la Virgen ante el altar que se va a exornar y colocar en la puerta de la catedral, no en la puerta, abajo de la escalera, pero a la altura de la puerta central de la catedral, y la recogida, debido a ese andamio patoso del que tanto hemos hablado, que nos hace a dar una vuelta un poco grande, pues estará en torno a las 2:30, 3 menos cuarto de la mañana, y nos acompañará, como en estos últimos años siempre, la banda de música de Maestro Dueña. Estaba yo, mientras que hablaba Rafael, visualizando el rostro de la Virgen de los Dolores de Servita, y se me venía también a la mente pues el rostro de la Virgen de las Penas y el de la Virgen de la Soledad de Veracruz, porque antes de ayer fallecía un gran cofrade, un gran historiador y un gran defensor de la Semana Santa, no solo de Cádiz, sino también del resto de Andalucía, hermano de estas hermandades que he nombrado, y también de la Esperanza de Triana, como era José Luis Ruiz Nieto Guerrero, a quien le mandamos a la familia pues un fuerte abrazo. Efectivamente, por esta gran pérdida que hemos tenido en el mundo cofrade gaditano. Una gran pérdida para todos. El día antes de su desgraciado fallecimiento, incluso estuvo con nuestro hermano Pepe Millán, y nada hacía ni sospechar este trágico desenlace. Es una pérdida muy grande, una uh-huh. pérdida, porque además José Luis no ha llegado a plasmar por escrito todo lo que conocía y todo lo que sabía de Semana Santa y de cofradía. Y además, como decía, era un cofrade desprendido que ayudaba a las hermandades cuando hacía falta. En nuestro caso, Tenemos muestras de su generosidad en nuestra casa, y desde que nos enteramos, en La Palma, vamos en Veracruz, en todas. Pues nos vamos a ir ahora mismo a ver a la Virgen de los Dolores, que no la habíamos visto todavía.
en su procesión del Viernes de Dolores del año 2017, porque decíamos anteriormente que en el 2018 desgraciadamente no pudo salir, pero se va a lucir, y bueno, eso va a ser, como decimos en Cádiz, un escándalo. Vamos con la Virgen de los Dolores de Servita. Quien suena la marcha Virgen del Valle, ¿eh? Volvemos nuevamente a plató con Rafael Guerrero como subdirector del secretariado, y me gustaría que dieras una especie de flash, no muy rápido, de cómo se va a desarrollar ese día 7 de julio, que me imagino que los templos estarán todos abiertos por la mañana, pero cuando arranque el Vía Crucis, yo sé que va a haber corales, que va a haber sitios importantes, muy rápido. Telegráficamente, empezaremos en la víspera, el viernes, a las 7 de la tarde tenemos prevista una recepción con el señor alcalde, después una visita al santuario de la patrona para tener Eucaristía allí con ella, y posiblemente una visita de todos los hermanos mayores a la exposición que hay en la catedral. El día sábado, desde primera hora de la mañana, todos los templos estarán abiertos para que los que nos visiten y nuestros ciudadanos mismos pues puedan contemplar los distintos pasos. A partir de las 5:30 empezarán a salir los distintos cortejos desde precisamente la
Iglesia del Carmen, hará salida a las 5:30... la cofradía del Prendimiento. Carmen, sí, sí. Exactamente, es por su lejanía. Prendimiento, que además es la, representa la segunda estación, pues sale a las 5:30... ¿Cuándo empezamos en el recorrido oficial? A las 9:45... A las 20:45 tiene prevista la llegada a la Hermandad del Huerto, a inicio de la calle Nueva. Recorrido oficial, recordamos, Nueva, San Juan de Dios, Pelota, Catedral, y debido al famoso andamio, pues Santiago a Candelaria. Que por cierto, haciendo un inciso, va a ser un, Candelaria va a ser un sitio muy bonito, porque en el itinerario, digamos, oficial, es el único sitio donde van a ir con música ya. Exactamente. Porque claro, al llegar a Nueva desaparece la música, pero hay otra música. Efectivamente, efectivamente. No va a estar en silencio, sino que en va a haber tres lugares en los que estarán situadas distintas corales para a la llegada de los distintos cortejos, pues sonar ciertos motetes o piezas eucarísticas o piezas religiosas relativas. En Nueva, va a ser la primera. La entrada en Nueva, Arco del Pópulo y Catedral, en el que estará la coral universitaria con un repertorio muy cuidado y que ya ha sido preparado. Va a estar el Lignum Crucis presidiendo el altar que se va a colocar en la fachada de la catedral. Como bien sabe, nuestra catedral está dedicada a la Santa Cruz, y entonces pues el padre Juan Enrique pues entendió que la mejor manera de hacerlo patente en el Vía Crucis era que presidiera el altar el Lignum Crucis de la catedral. El último minuto, ¿cómo te gustaría que tema que fuese recordado este Vía Crucis y cómo te gustaría que se recordara también en tu hermandad? Hombre, yo creo que este Vía Crucis va a ser recordado igual que recuerdo yo el de 2011 que vine de visitante. Y en cuanto a nuestra hermandad, ya se está viviendo con una ilusión tremenda que agradezco desde aquí al secretariado y por la parte que te toca, Rafael, de esta invitación y de hacernos partícipes del Vía Crucis. Y bueno, nosotros con mucha ilusión, y creo que quedará en nuestra memoria pues para toda la vida. Muchas gracias, Ketama, muchas gracias también a ti, Rafael. Nos vamos a despedir en el programa de hoy pues con la llegada del Nazareno de San Fernando en este periplo, en esa peregrinación que la hermandad ha tenido este mes de junio pues a la residencia de ancianos, a la parroquia de la Oliva, de donde es el padre David Gutiérrez. Ya está el señor en la iglesia de San Pedro y San Pablo, pero con el Nazareno nos despedimos hasta la próxima semana, si Dios quiere. Mientras tanto, como siempre digo, besos y abrazos. Tenemos una cita el próximo viernes con mucha más información de estas vísperas. Contaremos también, entre otras, Rafael, pues con ese traslado también y besa manos de la Virgen de la Amargura en San Agustín, y ese traslado hasta San Francisco y muchas más cosas que os contaremos para la próxima semana, pero ya el tiempo me dice mi realizadora que se nos pasó. Gracias nuevamente por acudir a la cita Cofrades de 8K y Televisión. Nos vemos, como digo, el próximo viernes, si Dios quiere. Muy buenas noches, sean muy felices. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Fernando ha concluido con la peregrinación que han llevado a cabo sus hermanos durante el mes de junio, acercando a las parroquias, iglesias, capillas y conventos la imagen del regidor perpetuo de la isla con motivo del 250 aniversario fundacional de la Hermandad. Viernes Santo, por la luna iluminada, yo te canto una.
Las últimas visitas han sido a la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, como vemos en imágenes, y a la residencia de mayores Vitalia, hasta donde fue llevado el señor, que posteriormente se encontraba con la Virgen de la Esperanza de la Oliva. Tras permanecer un día en la parroquia, donde se celebraron diferentes actos de culto, la imagen del Nazareno fue trasladada hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde le esperaba la patrona de San Fernando. Ambas imágenes presidieron durante unos días y, como caso excepcional, el altar mayor del templo carmelitano. En la jornada del miércoles, el señor de la isla fue devuelto a su templo acompañado de cientos de fieles.